Bien, estamos aquí en el predio del Camping Municipal El Rey con el torneo de fútbol femenino y con Gabriel Cian. Gabi, ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Muy bien. Bueno, contanos un poquito, fútbol femenino, Copa Ciudad Reconquista. Copa Ciudad Reconquista, fútbol femenino, tercer fecha, 10 eh, equipos, eh, muchísima gente. Eh, se realiza, como pueden ver, en dos canchas, 7 jugadoras de cada lado. Eh, mucho público y, y las jugadoras realmente, algunos ejemplares de otro nivel. Algunas que juegan muy, pero muy bien. ¿eh? Sí, sí, eh, realmente hay algunas jugadoras que se destacan. Eh, y bueno, acá ojalá que salgan para otro lado, ¿no? Algunas eh, chicas jovencitas, otras ya con alguna experiencia. Esto se produce debido a que es un torneo libre. ¿no? Sí, claro. Eh, se juntan un poco las chicas en el barrio, no importan las edades. Eh, hay algunos equipos que están jugando: mamá, hija, prima, eh, vecina. Entonces, eso es bueno para. Es muy bueno para integrar. ¿Y en cuanto a los nombres? ¿Por qué llaman la atención? ¿Algunos de los nombres de los equipos? ¿Eso es la elección de cada uno? Sí, la verdad que sí. Viste que. Cada barrio por ahí tiene, en vez de poner el nombre, por ahí las chicas se pusieron de acuerdo y han puesto por ejemplo, botineras, mi moto, las 22. Entonces son nombres por ahí que llaman la atención, pero bueno, es el gusto de las chicas y bienvenido sea. Bueno, ¿Esto cómo se juega? ¿Cómo sigue? ¿Son varias fechas? ¿Juegan varios partidos? Sí, en realidad son, son varias fechas. La idea es que, que culmine eh, antes del 16, por supuesto. Y se va a jugar también el eh, día jueves. Este, este jueves que es feriado también se, se va a jugar eh, así que bueno eh, seguimos con el torneo ¿no? bueno, ya alguno se perfila como para quedarse con, con algún primer puesto o algo? no mira todavía no porque no está parejito eso, eso es lo bueno del torneo también que son todos todos parejos y era tercera fecha recién, así que falta todavía. Yo creo que en dos o tres fechas más vamos a saber más o menos quién pinta para, el... para llevarse la Copa Ciudad Reconquista. Claro, para llevarse la Copa Ciudad Reconquista. Lo último, volviendo otra vez a la, a la gente del público y demás. Viene la primera fecha, la, la segunda y la tercera hoy. Eh, uno pensaba a medida que va transcurriendo la fecha se iba a sumar la gente, pero esto es así desde el primer día. Sí, la verdad que sí. Nosotros calculamos alrededor de unas entre 300 y 400 personas en cada fecha. Nosotros estamos muy contentos con, con, con el público con, que se ha acercado a, a las instalaciones, ¿cierto?, a presenciar esto que no es muy muy a menudo que se hace, ¿no es cierto? Entonces, bueno, la gente acompaña, acompaña bien, por sobre todo, eh, e invitamos también que, que venga la gente, que venga a mirar un poco de fútbol femenino, que, que va a pasar una tarde agradable, que se va a divertir, que se va a reír mucho, y eh, nada, que venga con la familia.